¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien en ambos? Ya estamos en vivo en Afte y en Instagram. Doctor Fernández, acá te aprieto a saludar. Estudio Jurídico Iraola, Agustín Pisicelli, el licenciado Peterlich. Bárbaro. Y acá abajo estamos en vivo también en Afte, inédito esto, transmisión doble. Le voy a sacar una foto. Estamos con dos teléfonos, la notebook. ¿Se ve derecho en Instagram? ¿Está enderezado? Bueno, ahí se unió el doctor Ambrosini, la doctora Petrone Deep. Esta es una transmisión que organizamos junto a los amigos del Encuentro de Abogados Independientes, el doctor Matías Lieberfreund, la doctora Ducros, ambos de la Asociación Abogado del Fuero, Facundo Giampaoli también, de AFTE y de la Asociación. Estuvimos trabajando con ellos en peticiones que vamos a mencionar ahora. Sí, va a quedar ahí. Me preguntaban si se puede grabar. Esto va a quedar grabado y publicado. Ahí está Juan Pablo Godoy Vélez. Juan Pablo, hablame si querés compartir el vivo de Instagram, por favor. O si no, te saco por teléfono. El doctor Gutiérrez Galeno, Violeta Po, Fran Mari. Juan Pablo, a ver acá, a ver. Estoy aprendiendo solicitudes. Te elegí un momento. Ahí está. Esperando a Juan Pablo Godoy Vélez. A ver si entra. Ahí está. Bueno. Juan Pablo, a ver, habla. ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? Se escucha así un poquito más fuerte porque va a salir tu audio también en AFTE. Ah, bueno. Sí, para ver si subo el volumen. A ver, ahora dale. Bueno, buenas, buenas a todos. Salude nomás. Bueno, simplemente lo que quería hacer es, por un lado, agradecerte esta transmisión. Nosotros desde el encuentro estamos, bueno, organizando charlas permanentemente para, por un lado, que los colegas que tienen cierta expertise, compartan sus conocimientos. Por otro lado, bueno, tratar de aprovechar en algo productivo esta cuarentena. Y también, bueno, no vamos a aflojar con el tema de pedir que la feria judicial se termine, ¿no? Y que por lo Sí. menos, y respetando la cuarentena, hagamos teletrabajo tanto nosotros, digo, hay que aprovechar que ya está la firma digital de parte nuestra, de parte de los funcionarios, que se pueda trabajar justamente de manera digital y avanzar hacia un expediente digital. Creo que de la misma manera que se han realizado montones de reuniones, en la medida que, y no sé si por ahí estuviste siguiendo la reunión del Consejo de la Magistratura que Sí. hicieron. Bien, bueno, me parece que ellos mismos, digo, si bien algunos planteaban dudas, tienen claro que se puede alojar, digo, por ahí con algún esfuerzo mayor, pero que se puede alojar en los servidores las audiencias, que justamente que queden las videograbaciones como constancias, que hagan las veces de actas, y hay muchísimos pasos procesales que se pueden realizar perfectamente y que entendemos que va a haber una etapa de implementación, digo, nadie pretende que funcione perfecto todo mañana, pero Correcto. sí que la cuarentena ya se está hablando de que se prolonga hasta el 10 de mayo. Y lo importante es, bueno, que si la cuarentena se prolongue, por lo menos la feria se termine, al menos en lo que tiene que ver con todo el tema digital, ¿no? Por ahí que digamos, la actividad presencial permanezca todavía cerrada, pero sí que por lo menos podamos avanzar y empezar a trabajar, aunque sea un poco, ¿no? Digo, está claro que no podemos pretender que funcione todo mañana, pero sí ir retomando la actividad. Eso sin lugar a dudas.
Efectivamente, Juan Pablo, sabemos que estás ocupado en varios asuntos y te agradecemos primero que nada haber organizado esto. Vos sabés que estamos en transmisión doble en este momento en Instagram, hay 101 personas y 49 más en After para todos los que no tienen Instagram. Mucha gente del encuentro, que es una agrupación amiga, y para los que no saben o se unen ahora, Juan Pablo, vos sabrás y te darás cuenta. ¿Cuántos menos problemas tendríamos ahora si nos hubiesen dado bola con el amparo que presentamos hace 4 años, ¿no? Todas las cuestiones de salubridad, de conectividad. Nosotros fuimos precursores, vamos a hablar de eso más adelante, pero nosotros planteamos el amparo, yo fui patrocinante, vos fuiste uno de los actores, donde pedíamos precisamente condiciones de trabajo dignas para todos los judiciales y los abogados y abogadas que transitamos el fuero del trabajo. Estaríamos mucho mejor si nos hubiesen escuchado. Y estaríamos preparados para este momento, o sea, hoy simplemente tal vez hubiera habido, no sé, inicialmente alguna feria, pero hoy estaríamos trabajando perfectamente. Sí, está claro que si nos hubiéramos preparado para este momento, tal cual lo planteamos, estaríamos trabajando perfectamente. Tal vez hagamos Pero otro bueno. vivo explicando un poquito más del amparo y desenmascarando a aquellos que se hacen que hoy son los adalides de la salubridad cuando en ese momento operaron en contra del amparo. Sí, bueno, fíjate que en Twitter se pone muy nerviosa cada vez que alguien le pregunta algo. Está, dele putear a los colegas, no sé si Sí, ya lo no tiene más vimos. intención de ganar las elecciones o qué. Lo vimos, lo vimos. Juan Pablo. Lo que quieras para cerrar tu participación y avanzamos con el resto del... Bueno, agradecerte por esto y decirle a los colegas que vamos a seguir peleando. Yo ahí estoy mandando otra vez una nota de opinión, a ver si tengo suerte y lo levanta Ámbito o Infobae. Pero planteando simplemente esto que venimos repitiendo ya desde que inició la cuarentena, que tenemos que cambiar y hacer teletrabajo y bueno, y laburar de esta manera, pero seguir trabajando y seguir produciendo, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más, te agradezco este ratito y nos quedamos con tu charla. Nahuel, te mando un abrazo. Dale, un abrazo y muchas gracias. A ver si, ahí está, listo. Seguimos. Bueno, les voy a contar un poco la estructura del vivo. Lo primero que nada fue la participación de Juan Pablo Godoy Vélez, que es el líder de la agrupación Encuentro Abogados Independientes, que es una agrupación amiga. Nosotros somos la Asociación de Abogados del Fuero, que actuamos con preponderancia en el fuero del trabajo, como todos o la mayoría saben. Y el Encuentro de Abogados es una agrupación que tiene más antigüedad que Abogados del Fuero, que tiene menos de un año, que hace 4 años interpusimos un amparo para pedir mejores condiciones de trabajo para todos. Como les decía, esta transmisión es la primera que hacemos doble. En este momento tenemos 120 en Instagram y 64 en Afte. Para todos los que no tienen Instagram, hay gente de todo el país, hay gente de Chaco, desde Charata. Tengo un amigo ahí en Charata. Y la idea es llegar a todo el país con un mensaje federal, sin perjuicio que vamos a hablar un poco más de lo que es el ejercicio profesional en el ámbito de la justicia nacional del trabajo, que es donde más actuamos. Y, por supuesto, como decía Juan Pablo, ante esta incertidumbre de una feria que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo, de Catamarca también, ahí está el doctor Andrés Prieto. Que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, a raíz de eso es que empezamos a actuar como asociación, peticionando a las autoridades, a diferentes organismos e instituciones, para tratar de facilitar o hacer viable nuestra labor y nuestro modo de vida, de Corrientes, de Catamarca, de Formosa, Venado Tuerto, Langostura. Es impresionante la cantidad de personas que se están uniendo. Ahí está el doctor Rabazzano también, el doctor Lieberfreund, después Matías, si tenías una consulta, Luján Basualdo, Valeria Biagioni, que participó de una petición muy importante. Vamos a hablar también, además del listado de peticiones que inciden y incidieron en el ejercicio profesional, vamos a tener dos invitados para dos temas que son muy importantes. Uno va a estar 4:30 y el otro 5 menos cuarto aproximadamente. Son temas que después se van a ampliar porque son largos. Va a estar el doctor Diego Oliveira hablando sobre la cuestión de las suspensiones desde el otro lado de la biblioteca, que es el lado de la parte empresarial.
las suspensiones, las únicas permitidas en los términos del 223 bis LST. Y después va a estar el doctor Germán Mossi, que hablar de otro tema que los abogados laboralistas tenemos que tener muy presente, que es la cuestión concursal. ¿Y qué va a pasar ahora con todas las empresas que se concursen o quiebren? Porque esto es lo que viene después. Porque este fenómeno, esta crisis inusitada para la vida moderna y para nosotros, va a conllevar a la falencia de un montón de empresas. Más si el gobierno insiste con cuarentenas tan rígidas sin contemplar las cuestiones productivas. Ahí se encuentra en línea Andrés Prieto, que es abogado de la Unión Industrial y bueno, tiene seguramente mucho para decir. O sea, siempre hay una puja de intereses en estas cuestiones. Se trata de, en el derecho al trabajo más que nada, de proteger a la parte más débil y también de una distribución, una puja distributiva. Entonces, tenemos de un lado las empresas, del otro los trabajadores y en el medio el Estado, que hace a veces de árbitro, sea a través de las autoridades de aplicación del Ministerio de Trabajo o del Poder Judicial, que también es un árbitro que dicta justicia. Dicta sentencias sobre ciertas cuestiones cuando se las sometemos a su jurisdicción, cuando no podemos llegar a un acuerdo por otras vías. Entonces vamos a tener esos dos invitados. Después vamos a hacer una breve editorial sobre dónde estamos y hacia dónde vamos con la profesión. Lo que no entre acá, vamos a hacer otro vivo. Sí, Andrés, por ahí en otro vivo también, si estás para salir a comentar cuáles son las preocupaciones, lo hacemos. Y si quieren ir dejando preguntas o dudas sobre qué pasa en tal juzgado, qué pasa en tal otro, hay muchos funcionarios y autoridad de la Justicia del Trabajo que están trabajando muy bien, con muchas ganas y sobre todo escuchando a las necesidades que tenemos los abogados, ya vamos a hablar de eso. Un gran saludo para Martín Sabadini, que es uno de los conductores de abogados de radio, que también participó del amparo, fue uno de los cerebros del amparo. Acá Matías nos pregunta sobre el juzgado 27, si están homologando acuerdos. Matías, sí, ahora cuando hablemos de los petitorios que hicimos, vamos a ir repasando eso. Y por último, todo lo que no entra acá, vamos a hacer otro vivo, ¿eh? Así que si me olvido de algo, me van escribiendo, sepan que estoy con el vivo de Instagram, hay 200 personas entre los dos, con el vivo en Facebook, en Afte, y leyendo la estructura del programa, ahora vamos a ver un poco las presentaciones que hicimos. Ya el 13 de marzo, pónganse en fecha, ¿eh? Cuando estaba la cuarentena sugerida, solicitamos a la Cámara del Trabajo, ese fue el primer petitorio de esta tanda, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema la declaración de la justicia como servicio esencial. ¿Por qué? Porque misteriosamente en la primera cuarentena rígida era más esencial para el Poder Ejecutivo que las ferreterías estén abiertas y no la justicia. Entonces creemos que esto es una cuestión ya republicana. La justicia es uno de los pilares de nuestro país, de la República. Vivimos en un sistema de gobierno republicano y creemos que, al margen de este funcionamiento muy específico, que es de cuasi paralización, que es la feria, deben arbitrarse los medios sin poner en riesgo la vida de nadie, por supuesto, ni la vida ni la salud de nadie, para que la justicia vaya hacia un funcionamiento más amplio. Entonces, ya pedimos en ese momento que se declare servicio esencial. Después, el 23 de marzo, perdón, voy a tomar un poco de café, hicimos una petición que para todos resulta muy importante porque veíamos que la cuarentena se extendía y demás, y pedimos que se habilite de la feria para el libramiento de giros en forma inmediata. Entonces, acá, eso tuvo, por supuesto, ya lo sabemos todos o casi todos, favorable acogida.
Estamos muy agradecidos, principalmente con la labor de la Presidenta de la Cámara del Trabajo, la doctora Diana Cañal, que está en un lugar muy difícil, porque está arbitrando los intereses y necesidades de los empleados, los abogados, los trabajadores, los jueces, los secretarios, los prosecretarios. Los camaristas, todos tienen inquietudes distintas, todos tienen necesidades y en el medio está trabajando un montón de horas junto con la secretaria general, la doctora Seguro, de muy buena fe, escuchando. A veces no es posible complacer a todos, pero sí está escuchando, sí está en permanente diálogo. Lo mismo queremos agradecer a las autoridades de feria que se ofrecieron voluntariamente a trabajar. Voy a ser injusto porque voy a nombrar, no sé si se me viene a la cabeza, la doctora Barilaro, la doctora Garberi de La Parra, la doctora Romero, Chedrese, María Elena López, que fueron de feria. Sin perjuicio de eso, se habilitó también un cronograma donde van generalmente, salvo los que estén excusados por edad, los secretarios y pro de cada juzgado, no empleados, empleados no están yendo a trabajar. A veces me preguntaba acá alguno que retiene el 20% de honorarios. Eso lo hacen ¿por qué? Por cualquier tipo de responsabilidad, porque a veces por el cronograma no pueden acceder los juzgados al expediente para ver si hay algún embargo. Entonces, para cubrir, al margen de que piden prestar caución juratoria o real o lo que sea, están dejando un monto en garantía, por decirlo de alguna manera. Particularmente yo he peticionado, según la acordada de la Corte, que lo que estaba dado en pago lo liberen completamente. Con lo cual mi criterio es ese. En algunos casos lo he logrado, en otros que la situación procesal no es tan clara, se ha reservado una porción del monto. Es por eso que sucede. El funcionamiento del Nación, es buena la pregunta, Martín. Porque acá el dirigente Jorge Risso salió en el programa de Fantino hace unos días, lo grabé, diciendo, logramos que se liberen los fondos de los abogados en todos los fueros. Y yo justo tenía una resolución del juzgado de feria civil que primero decía, mire, sus honorarios para nosotros no son urgentes. Pero además de eso, si quisiera liberárselos, no tengo sistema con el Banco Nación. Entonces no se los puedo liberar. Con lo cual lo que sostuvo Risso, que además no realizó ninguna presentación ni él ni el colegio en la Cámara del Trabajo, era mentira. Entonces no sabemos hoy, yo estoy esperando hoy que me liberen unos honorarios y una pequeña sentencia de civil y veremos si el Banco de Nación funciona. Pero el mérito hoy lo tiene el Fuero del Trabajo, que es el único que está largando plata a la gente y a los abogados, que si digo esto van a decir, piensan que no somos gente, no. Para todas las personas, y el Banco Ciudad, donde hay que destacar la actuación de algunos dirigentes del radicalismo abogadil que trabajaron conmigo, con la asociación, para que esto funcione. Así que esa es la realidad. El fuero civil hasta hace poco no estaba librando plata, después de que lo pedí 3 veces y que le dije, miren, la Corte dijo esto, empezó a liberar. Y está la orden, pero tiene que consentir, con lo cual hasta que no consienta no sabré, por lo menos en mi caso, si efectivamente hay sistema. Hace un tiempo me lo habían dicho por escrito, no tenemos sistema con el Banco Nación, cuando ya el Ciudad ya estaba liberando. Entonces, esas declaraciones que se hacen en los medios son mentirosas. Por más que la Corte haga una expresión de buena voluntad. ¿Qué más? El 31 de marzo, justamente fue cuando le pedimos, Martín, que preguntabas, al Banco Ciudad, a la bancaria y al Banco Central la habilitación del Banco Ciudad sucursal tribunales para libranzas judiciales. A la semana siguiente se liberó eso. Pero cuidado, porque hay otra cosa que nadie está diciendo, que hoy tenemos en la Argentina un corralito en pesos. Porque ningún trabajador puede ir a la caja del Ciudad como hacía antes y decir, denme mi plata. No, la tiene que transferir. ¿Y por qué no puede disponer libremente de su plata una persona que está en lo más abajo de la escala social por lo general? Yo acompañé a cobrar a una persona que tiene 55% de incapacidad. Y
No, por supuesto no puede entrar al banco. Y esta persona va a decir, miren, yo no puedo retirar mi plata. Y entonces, eso el Banco Ciudad lo tiene que cambiar. Porque acá hay un corralito en pesos que hace que la plata de los trabajadores y los abogados quede más tiempo dentro del banco. Otro ejemplo que sucede es el siguiente. ¿Qué pasa cuando un trabajador se le va librando el giro paulatinamente? Tiene que pedir un turno, porque si no tiene tarjeta de débito, porque no alcanzó a retirarla, primero tuvo que ir a abrir la cuenta, después, primero tiene que pedir un turno para abrir la cuenta, después tiene que pasar una semana hasta que le entra de vuelta, antes era por el DNI, ahora no, pero ahora por la disponibilidad y por cuando le consiente el giro, otro turno más. Pero supongamos que ya sabe que le van a librar un segundo giro por otro depósito parcial que se hizo. El Banco Ciudad no permite sacar otro turno. Lo acabo de intentar y dicen, no, usted ya tiene un turno pendiente, pero no presuponen que esta persona podría cobrar otro giro posterior, con lo cual ya tendría que ir pidiendo el turno. Si no lo puede hacer, tiene que esperar a que mañana o pasado ir, cobrar, perdón, cobrar no, transferir si tiene otra cuenta, o si no sacar de a 15 mil, de supongamos 200 mil, 300 mil pesos de a 15 mil. Y después pedir un turno para el otro giro que le va a entrar. Eso es algo que hay que solucionarlo. Como dice Juan Pablo Lambert, cuando nos liberen el tibero me compro un turrón y una coca chica. Es tal cual. Nosotros estábamos ante la feria con honorarios a un dólar de 78 y el dólar está a 110. Por dar un ejemplo, el pollo en cuarentena subió un 25%. O sea que nosotros estamos perdiendo el poder adquisitivo de juicios que duraron 6 años. Vamos a cobrar la mitad de lo que tendríamos que haber cobrado. Porque no hay fórmula, hasta que no avancemos seriamente con la indexación, no hay fórmula de compensación posible. Ya lo hemos demostrado, el que no vio, hay dos disertaciones mías subidas a AFTE y a YouTube sobre cómo se desvalorizan los créditos laborales y demostramos que hoy un trabajador y un abogado, por consiguiente, están cobrando el 20% menos en dólares del capital de sentencia sin intereses, con lo cual es un latrocinio jurídico. Seguimos. El 6 de abril, ampliando, viendo que esto se prolongaba, pedimos a la Cámara del Trabajo la habilitación de la VPN, que es el Virtual Private Network en inglés, una red privada virtual, para que puedan trabajar desde sus casas. Todo aquel que quiera, ¿no? Obviamente que acá hay limitaciones, porque a ver, por ahí, por ejemplo, una persona no tiene una computadora, la computadora es vieja, o es nueva y le hacen bajar una versión de Java anterior, la conexión es mala, porque hoy FiveAirtel bajó la calidad de la conexión, lo sabemos todos, la computadora es compartida, entonces, principalmente, los empleados no están capacitados para hacer esto, no están capacitados. Y agradecemos a aquellos que están con ganas, poniéndole ganas y responsabilidad social para ver cómo se hace esto. Sumado a ello, hay también problemas para transferir. Porque el Banco Ciudad colapsa el sistema y hay una hora que los secretarios PRO o los jueces que validan las transferencias no pueden hacerlo. Tengan en cuenta también que los jueces, la mayoría, son mayores de 60, con lo cual están excusados de participar y tampoco manejan herramientas tecnológicas, entonces les cuesta mucho estar desde la casa con ese tema. Estamos avanzando y aprendiendo sobre la marcha con muchas complicaciones. Además, pedimos el 6 de abril el inicio de demandas en forma remota y eso es una realidad. Hoy ya se pueden iniciar demandas, pero atiendan esto por favor. En este momento de feria es para evitar prescripciones, no para todas. ¿Bien? Entonces, manden las demandas que están por prescribir. No manden lo mismo que antes. Mandaban a los juzgados que están de turno, se fije a alegar, se intime al perito. Esas cosas no van ahora, colegas. No van, porque eso es como. Y o mandan 20 veces el mismo escrito, eso no va. Perjudican a sus colegas, perjudican a sus pares. Sean sensatos con las peticiones, manden pedidos de giro, manden acuerdos, a lo sumo ya vamos a llegar a eso, lo tengo acá anotado. A ver, voy a repasar los comentarios acá.
El 223, ahora en breve va a hablar el doctor Oliveira, va a salir en vivo por Instagram, pero con el audio por acá. Bien, no se escucha bien, Fran Mari, ¿me escuchan bien en Facebook? 77 dice Valeria que liberó todo. Martín, gracias. Sí, hay que digitalizar la totalidad del expediente, doctor Rabazzano, correcto. Les tienen que dar escáneres también, ¿eh? Sí, Carolina, para eso estamos defendiendo nuestros derechos, porque para eso armamos la Asociación Abogado del Fuero. Para defender nuestros derechos, porque el colegio, lamentablemente, por lo menos a los laboralistas, sentimos que no nos representa en forma adecuada. Salieron a decir que habían conseguido lo de los giros y no había una sola presentación formal del colegio. Habían hecho una ante la corte anterior que la contestó con posterioridad, que no tuvo efecto para civil, como ya dije. ¿Se escucha bien? Me dice Graciela Pérez. Bueno, ahí está Matías Pesolani, le mandamos un saludo también. Sí, la Corte tiene el fondo anticíclico y en el pedido a la Corte, doctor Rabazzano, donde le pedimos que se habilite el trabajo remoto y VPN, le dijimos, pongan a disposición el fondo anticíclico. Todas nuestras presentaciones están subidas a la asociación www.abogadodelfuero.org y a la página de Facebook, facebook.com, Asociación Abogado del Fuero, denle me gusta para informarse. Sigo. El 7 de abril, tema Seclo. Acá hay mucha tela para cortar también porque el 7 de abril estuvimos trabajando una presentación con la doctora Clarisa de Arce y el doctor Gianpaoli, sí, Facundo, para pedir que se homologuen todos los acuerdos que habían sido celebrados con anterioridad a la cuarentena y se lo mandamos al correo oficial del SECLO. No tuvimos respuesta oficial, pero sí off the record hace 2 días nos dijeron que recién habían homologado el 15% de esos acuerdos. Hay más para hacer porque en Mendoza, el ICLO creo que se llama allá, ya habilitó audiencias por vía remota. Con lo cual vamos a pedir algo similar. Lo tengo para analizar, pero la verdad no damos abasto con la cantidad de temas. Un pedido similar al ciclo para que se celebren audiencias por vía remota. Porque como decía Juan Pablo, Zoom, por ejemplo, puede apretar un botón, grabar y se graba la videoconferencia. Hay un montón de aplicaciones para grabar. iPhone, por ejemplo, para hacer una videoconferencia por WhatsApp. Se puede poner la opción de grabar pantalla y ya queda documentado. Lino Palacio nos decía que prueba documentales por cualquier medio. Así que a partir de ahí los jueces tienen libertad para, dentro del marco del Código Procesal, ni hablar en Provincia de Buenos Aires, que está reglamentado por una acordada de la Corte, hay que garantizar la seguridad, pero también la celeridad jurídica. No nos sirve una maravillosa sentencia después de 4 años en primera instancia con la evaluación que hay. Por más que nos den la indexación, como algunos jueces dan en primera instancia, si después la Cámara la saca o la Corte la saca, estamos en lo mismo que nada. La justicia que no llega a tiempo tampoco es justicia. Bien, ahí estaba por la quinta presentación, la del ciclo. Hay que ver con qué herramientas cuenta. Y por último, el 20 de abril, antes de ayer, esto es muy importante por lo que preguntaban ahí de notificaciones y demás. Matías Lío de Frente Atento. El 20 de abril solicitamos a la Cámara la continuación de los expedientes en etapa de ejecución o 132 LO que no sea ejecución porque puede haber un acuerdo o la homologación de acuerdos en cualquier etapa del proceso. Algunos juzgados lo están haciendo. De hecho, ahora las doctoras Barilaro y López, que son las dos que estaban en feria y turno, homologaron un acuerdo, me consta algo que también está haciendo el juzgado 24, no sé si el 40 también, por favor corríjanme o escriban. Algunos han tomado audiencias de ratificación el trabajador por Zoom, otros por WhatsApp, pero esto no es como una feria de verano, no estaba programada. Tiene principio pero no tiene fin, no sabemos cuándo termina. Ni sueñen que se va a reanudar ahora en la justicia, se va a levantar la cuarentena y mucho menos la justicia porque el sindicato
por lo menos por lo que leí, dicen que no están dadas las condiciones, que es cierto en un montón de aspectos, por eso el sindicato adhirió a nuestro amparo, porque pensamos igual, por lo menos en un edificio que es diagonal hay hacinamiento y suciedad, entonces no se puede trabajar así. Pero reitera, por eso cuando presentamos el amparo adhirió la Unión, adhirió la Marrón, adhirió el Frente Tricolor, porque sobre eso, sobre el amparo, nosotros y los sindicatos tenemos un pensamiento común. Los sindicatos de judiciales. El colegio no porque no adhirió, la asociación de magistrados no porque no adhirió. Es más, Jorge Risso festejó cuando la vía de amparo fue rechazada. Nos dijeron que vayamos por la vía ordinaria. Festejó, tengo los tweets guardados. Y con este tema de los acuerdos, como decíamos, algunos juzgados lo están haciendo, pero le pedimos a las autoridades de la Cámara que haya uniformidad de criterios, porque algunos jueces consideran que si hacen eso se exceden en lo dispuesto por la Cámara. Nosotros consideramos que no, y también consideramos que estamos en una situación muy particular, con una escalada hiperinflacionaria, y si hay voluntad de ambas partes de acordar, se tiene que facilitar de parte de las autoridades judiciales que los trabajadores lleguen a su plata. Bueno, ya estamos justo a las 4:30. Notificaciones. También pedimos, Griselda Rosales Ábalos, que, por ejemplo, en etapa de ejecución, se dé traslado de una liquidación, se dé traslado de un acuerdo homologado, porque algunas ART dicen, no, a mí no me notifican la homologación, yo no pago. Real, ¿eh? Entonces estamos pidiendo que se dé traslado. El Instagram es arroba Nahuel Altieri, Andrea Álvarez. Arroba Nahuel Altieri. Diego, vamos a salir ya al aire con el doctor Diego Oliveira. Sin dudas que esto va hacia la digitalización de lo máximo posible. Decíamos que diagonal no se puede trabajar, o sea, o tienen que garantizar que haya, en vez de tres personas en un despacho como hay, que haya una. Y haya un sistema de turnos entre los empleados, que esté todo limpio, que el resto trabaje remoto en lo posible. Paraná, por suerte, sí es un lujo, Paraná 520. La Cámara, la mayoría de las salas tienen bastante espacio. Perón, si habilita, otra cosa que tienen que hacer es habilitar los otros pisos de Paraná para que se muden el 14 del fondo de Perón 990, el 72, el 74, que se muden a Paraná. Entonces, en Perón tienen uno por piso y tienen más espacio y hay menos gente. Y se van a Paraná los otros a unos juzgados que son un lujo, al margen del problema de los ascensores que no se bancan tanto tráfico. Pero tengamos en cuenta algo, si digitalizamos va a pasar lo que pasa en provincia. Que en provincia uno va, no sé, yo tuve una audiencia hace poco en San Martín, voy poco, no hay nadie, pues está todo digitalizado. Entonces, es una vergüenza que después de 5 años que en provincia, que tiene menos recursos que la nación, estén con todo digital y en capital no. Entonces, reitero, si nos hubiesen llevado el apunte y hubiesen hecho lugar al amparo, no estaríamos discutiendo estas cosas, porque la mayoría de la gente estaría trabajando cómoda, en un lugar limpio, con computadoras como la gente. La plata está, falta voluntad política. Hoy la pandemia hace eso, pero como sociedad tenemos que presiona a nosotros para que la justicia ocupe el lugar que se merece dentro de las prioridades de los gobernantes y principalmente el fuero del trabajo, que ya vamos a hablar de eso en la editorial. Bueno, vamos a sacar a Diego al aire, ahí les leo un poco a qué se dedica el doctor Diego Oliveira, es especialista y consultor egresado de la Universidad de Palermo, especialista en asesoramiento empresarial, en derecho laboral corporativo y de fideicomiso de administración. Desde 2005 cursó varios posgrados y maestrías y asesora a renombradas empresas nacionales e internacionales, como así también a distintas cámaras empresarias. Va a ser muy, muy interesante escucharlo, porque además ha hecho un análisis de todos los decretos de emergencia en derecho del trabajo, siempre con una óptica empresaria. Y va a estar bueno hablarlo. Yo lo voy a sacar en vivo en Instagram, en Facebook no lo van a ver. Tenemos más de 220 personas en este momento entre las dos transmisiones, pero lo van a escuchar. A ver, ahí estamos conectando.
Diego, ¿estás? Sí. A Sí, ver, se me ve. sí, habla fuerte. Diego, te convocamos en esta oportunidad, ahí hice tu introducción, porque te está tocando en este momento dar asesoramiento a empleadores sobre, bueno, el derecho laboral, el contexto de COVID, empresas en crisis. Después de vos vamos a hablar con un especialista en derecho concursal. Pero nos gustaría que nos cuentes, más o menos calcula 15 minutos, que nos cuentes, por un lado, cuáles son las situaciones que te han planteado más normalmente en las empresas, cuál es el escenario actual de suspensiones y cómo encuadran jurídicamente estas suspensiones para que los abogados que hacemos parte demandada o parte actora sepamos cuál es la forma de pensar y de actuar del derecho corporativo laboral. Adelante. Muy bien, gracias Nahuel por el espacio y por permitir contarle a los colegas que estén conectando qué es lo que está pasando en Argentina. Nosotros prácticamente el 100% de nuestra cartera de clientes son empresas nacionales y multinacionales. Yo soy el socio a cargo del Departamento de Derecho Laboral Corporativo y hoy les diría que somos los que nos dedicamos con mucho amor y conciencia al derecho laboral, sobre todo la parte empresaria, somos las vedettes en todos lados, porque el país nos necesita más que nunca, y nos necesita más que nunca acompañando a la empresa, que es la fuerza productiva de cualquier país. Hoy el sistema argentino económico está colapsado, y está colapsado como está en el mundo. En todo el mundo ustedes habrán leído, habrán notado que los estados han dado ciertas asistencias a las empresas para que continúen y no cierren. Han perfeccionado, excepto en Argentina, han perfeccionado el sistema de teletrabajo. Perú hace muy poquito sacó, en marzo sacó una nueva normativa sobre teletrabajo, todo tendiente a que la empresa continúe. Acá en Argentina, las medidas que se están adoptando son medidas que entiendo hayan y estén saliendo entre gallos y medianoche, y después se vayan ajustando porque este no es lo dijo el mismo señor presidente, no están ponderando la economía, están ponderando la salud. Y no ponderar la economía es no prestarle la debida atención a las empresas. Quizá a ustedes les puedo hacer un poquito más técnico en la charla. Vengo dando charlas de asesoramiento en muchísimas cámaras, a muchísimos empresarios y hasta en negociaciones sindicales, en donde quizá tengo que bajar un poquito más a tierra lo que va pasando, pero desde lo técnico, escuché, le voy a entrar en los últimos minutos lo que decía Nahuel, pero desde lo técnico estamos tremendamente atrasados en la implementación de la tecnología al servicio de la justicia o de la tecnología al servicio de los trabajadores en relación a los sindicatos. Y esto lo digo porque llevo más de 2.500 trabajadores suspendidos de distintas empresas y de distintos gremios. No lo digo con orgullo, lo estoy diciendo como un signo de una alerta, que empecemos a notar que si un solo abogado está suspendiendo más de 2.500 trabajadores, lo tenemos que multiplicar a nivel escala de grandes estudios que también están trabajando con empresas. Y recién acabo de cortar con una cámara de Tierra del Fuego, una cámara de empresarios de Tierra del Fuego, donde los puse en panorama de lo que pasaba en la Argentina para sacarlos de lo que es el ámbito de la jurisdicción provincial de cada abogado que pueda estar trabajando hoy. Hoy a nivel nacional, lo que se está negociando con los sindicatos es, bueno, por supuesto todos saben, hoy el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es la única herramienta que tienen las empresas para suspender personal por la falta de actividad que puedan tener en cada una de sus industrias. Y este 223 bis, que yo soy muy crítico con la implementación de lo que han hecho, Nahuel lo sabe porque lo hemos discutido, las distintas cámaras están siendo presionadas por los grandes sindicatos para que el 223 bis sea aplicado sí o sí y siempre con intervención sindical o de alguna federación, cuando el 223 bis expresamente prevé la posibilidad de que la empresa con el trabajador acuerde
cuál será la asignación no remunerativa que va a percibir y que puede irse a la casa. Diego, te corto ahí un segundo. Hoy más temprano escuchaba a Marcelo Aquino, que es un abogado laboralista conocido también, y él dijo que en la práctica, si no hay representación sindical en la empresa, no hace falta que esté, como vos estás señalando ahora. Pero, por supuesto, si hay representación sindical, lo recomendable es que esté. Pero no es necesario si no hay representación en la empresa. Te hago esa aclaración, continúa, por favor. Exactamente. Básicamente esto tiene que ver porque que un trabajador esté bajo la órbita de un convenio colectivo de trabajo no significa que tenga que renunciar a sus derechos individuales. Bien sabemos que los derechos del trabajador pueden ser renunciados por vía personal o bien frente a una autoridad administrativa o judicial. No porque sea parte de un sindicato, yo tengo que estar renunciando a mi posibilidad de aceptar o no aceptar el acuerdo al que llegue el sindicato con la Cámara o con la empresa. Entonces, a pesar de que esto es así, hoy los sindicatos presionan para que igual se hagan a través de ellos. Lo bueno es que esto cambia minuto a minuto. Hasta el viernes que teníamos el decreto 332, sigue estando, pero sin modificarse, el decreto 332/20, el DNU, que estaba vigente hasta el día viernes, el poder de fuego de los sindicatos estaba bastante endeble, porque es impensado que hoy pudieran ir a hacer una huelga, a bloquear una empresa, a frenar la producción, a ir con bombos y platillos a un juzgado, básicamente porque el propio aislamiento social preventivo obligatorio así lo ordena, y si ellos lo hicieran, estarían transgrediendo la norma y cometiendo un delito de acción pública. Entonces habían perdido bastante poder de fuego. La compañía no estaba funcionando, el camino directo era el concurso preventivo, del que van a hablar seguramente después con Nahuel. Y esto cambió al día de ayer, al día lunes, que el Poder Ejecutivo dictó el DNU 376, en donde parecía que las empresas automáticamente iban a recibir el 50% del salario neto de cada trabajador dentro de la plantilla, y de esa manera, en un régimen combinado con el 223 bis, que es lo que nosotros venimos recomendando, la empresa pasaba a tener prácticamente un costo cero por trabajador, y eso le permitiría tener caja para afrontar la crisis de los próximos meses. A esto, por supuesto, los sindicatos, estoy hablando que esto es tan dinámico que en 24 y 48 horas ha cambiado el panorama. Sí, es imposible escribir un artículo de doctrina sobre este tema, porque cuando lo terminás cambió. De hecho, me pasó. Empecé a escribir y tuve que dejarlo por la mitad. No, no se puede. Hay que hacer informes y nada más, porque no hay chance. Lamentablemente, ayer, cuando salió este decreto, se me frenaron todos los acuerdos con distintas cámaras que veníamos llevando adelante. Por supuesto, nosotros siempre desde las distintas cámaras empresarias, sí. Porque parecía que esto era automático. Y los sindicatos lo que salieron a decir es, bueno, si ya podías pagar el 50, el 60 o el 70%, que es el rango sobre el cual todas las cámaras y los sindicatos vienen negociando, si vos podías pagar esto, ahora que el Estado te paga el 50, avanzá sobre el otro 50%, y si podés no lo suspendas, y también pagar las cargas sociales, total vas a tener margen. Diego, esta era la extorsión. Sí. Venimos bárbaro. Te hago un comentario, porque esto que vos decís está perfecto, porque estás haciendo a un nivel colectivo. Vamos a llevar esto a la fase individual, ¿bien? ¿Qué significa esto? Vos dijiste algo, está perfecto, vos estás defendiendo los intereses de la empresa. Yo te puedo decir del lado de los sindicatos que la función del sindicato es defenderlo, con lo cual es natural que se metan porque es lo que tienen que hacer, están para eso, ¿bien? Pero además te agrego, hasta antes de este decreto, la cuestión pasaba por lo siguiente, que es a donde te voy a consultar a vos. En el salario de suspensión es una asignación no remunerativa que solamente, según lo que entiendo, y corregime si me equivoco, de seguridad social solo debían pagar la parte de obra social y nada más. Pero, ¿por qué también le interesaba al sindicato meterse? Porque se podía pactar dentro del acuerdo el pago de la cuota sindical. Entonces, te pido en nombre de todos los abogados que están escuchando, que generalmente hay pocos asesores de sindicatos, colaboro con la Unión Informática,
Debe haber varios más acá también, colegas que asesoran sindicatos, pero también es importante que expliques en estos casos de suspensiones cómo se le estaba pagando al trabajador y por qué concepto, por favor. Para cerrar, lo que venía diciendo que es al día de ayer, era esto, hoy, con el dictado de la resolución de la decisión administrativa 591/20, volvió a cambiar el escenario, porque ahora, para acceder a esta asistencia del Estado, que para mí no son beneficios, es simplemente una asistencia que el Estado le da a las empresas, del pago del 50% del salario neto contemplado al mes de febrero, hay que cumplir determinadas pautas que son pautas que deberá seguir el ministro de Trabajo, el director de la AFIP y el jefe de gabinetes para armar el dictamen correspondiente y finalmente definir si corresponde o no la asignación a esa empresa. Por ende, cuando los sindicatos vieron esto hoy a la mañana, frenaron por 48 horas todo acuerdo que podía llegar a celebrarse en estos días porque no tienen instrucciones de qué es lo que va a pasar. Una cosa es si la empresa recibe automáticamente ese beneficio y otra cosa es si la empresa está sujeta a condiciones de un tercero para obtenerlo o no obtenerlo. En ese camino, metiéndome en la respuesta a lo que preguntaste, Nahuel, sí. Lo que estoy proponiendo como Cámara e inclusive desde distintas empresas, es generar una cláusula gatillo. Como probablemente esto se demore una semana, por lo menos, y una semana en la pandemia y en la emergencia y en la crisis que hay en Argentina es como un año, lo que estoy proponiendo es que se pacte el 50%. Y que si el Estado le da a la empresa la asistencia del pago del 50% del salario neto calculado a febrero, abro un paréntesis, tengan presente que lo están calculando el bruto sobre un 83% del salario. Por ende, el neto va a ser superior, porque le están incluyendo las cargas sociales, por eso es el 83%, va a ser superior al neto real. Cierro el paréntesis. La cláusula se dispara en que si recibe la asistencia, la empresa abona un 20% más. Y en definitiva, el trabajador pasaría a percibir el 70% de su salario. ¿Y esto por qué? Porque el dinero hoy, a pesar de que muchos que no entiendan cómo funciona una empresa, crean lo contrario, el dinero hoy no es para el empresario. Hoy ningún empresario, estoy hablando que estoy asesorando más de 200 empresas individuales y por lo menos 20 cámaras distintas de distintos rubros, ningún empresario está pensando en trabajar en que este dinero vaya a su bolsillo. El dinero hoy lo pide y lo necesita la empresa. Entonces, el espíritu de la norma que dictó el decreto, que dictó el Poder Ejecutivo, es que la empresa tenga caja. Porque esa caja es lo que le va a permitir al empresario pagarle al trabajador. Vamos al ejemplo práctico. Un trabajador suspendido por el mes de abril, les recuerdo a todos que retroactivamente se puede aplicar la suspensión concertada con el sindicato en la medida en la que el trabajador no haya prestado tareas. ¿Bien? Muchos, con todos los acuerdos que estamos celebrando, son del día de hoy o de mañana o del 30 al 1 de abril. Y todos los acuerdos que se están celebrando o los que se están negociando son de un escenario entre 30 y 60 días, prorrogables 90 días más. 30 días más para llegar a 90. A los 90 del 223 bis. Exacto. Lo que pasa es que el 223 bis per se no aplica la regla de los 90 días, sino que es la combinación de todo el capítulo de suspensiones por razones económicas por razones económicas, mejor dicho, que es el 221, 223, y que en conjunto estos artículos, si no me recuerdo, es el 219 y 221, creo, Nahuel, en el mix de los dos te permite llegar a un máximo de 90 días, que en realidad serían 75, pero aplicado por analogía te lleva a los 90. Bien. Y esto los sindicatos lo están permitiendo. Entonces, en estos escenarios, en donde retroactivamente puedo suspender por el mes de abril, por ejemplo, el trabajador se va a su casa sin prestar tareas, esta es la clave, y percibe de su salario neto el 50%, que es lo mismo que le va a pagar el Estado si la empresa recibe la asistencia. Y ese salario neto calculado sobre el 83% del bruto. ¿Bien? Se está eliminando la parte del aporte del trabajador
a lo que sería el recibo de sueldo. Entonces, el trabajador se va a la casa, recibe el 50% y por 30, 60, 90 días no presta tareas, pero sí recibe, la asistencia de su obra social, porque se sigue pagando, y particularmente nosotros estamos recomendando que no se suspenda el pago de la RT, que esto las empresas es lo primero que quieren suspender en los pagos cuando los trabajadores están con licencia. Recomendamos que no lo hagan por dos razones fundamentales. Una, por la resolución que salió del Ministerio de Trabajo, en donde, de la Superintendencia de Seguros, donde le dice a todos nosotros que las empresas que presten servicios esenciales van a estar cubiertos por el régimen de RT. Y en segundo lugar, porque estas suspensiones pueden dejarse sin efecto aún antes del vencimiento del plazo, ya sea porque la empresa sí lo decida, porque se reactive la actividad económica, o porque el aislamiento finalice y la empresa quiere que vuelvas a trabajar. O porque la declaran servicio esencial y tiene que volver. Claro, bueno, exacto. Ahí lo bueno que tenemos, y me das pie para que diga esto, hay trabajadores de empresas de servicios esenciales, que prestan servicios esenciales, que se están negando a prestar tareas porque les están cambiando la jornada o modificando el horario de trabajo y entienden que esto es un ius variandi. Les quiero aclarar que esto no es así, porque el decreto de 297, del 297 para adelante, expresamente establece en distintos artículos que las empresas que presten servicios esenciales, los empleadores pueden distribuir la jornada como mejor lo necesite la empresa. Eso está establecido así. Por ende, hay trabajadores que se están negando a prestar tareas que les aplica el régimen sancionatorio de la Ley de Contrato de Trabajo de lleno. Dicho esto, digo, lo de la RT, hay que tener presente que el día que el trabajador vuelva a la empresa, sí, en el camino puede tener un accidente, puede estar prestando tareas en su casa con teletrabajo una vez que finaliza la suspensión y se puede accidentar. Correcto. Hay distintos escenarios que seguimos recomendando que se pague la RT. Permitime, Diego, por una cuestión de tiempo, cerré en dos minutos en qué estamos ahora, pero ya te estamos convocando para otra oportunidad. Para ampliar, porque tenés mucho para decir. Acá dejan preguntas que ya le contesté, pero lo vas a ampliar vos, cómo se instrumentan estos acuerdos con el sindicato y demás. A todos los colegas que estén los y las colegas que estén escuchando por Instagram y Facebook, dejen sus preguntas para el doctor Oliveira. Así hacemos un segundo vivo con él para responder todas y seguir avanzando en esto. Seguramente lo pueden contactar por cómo es tu Instagram, Diego, por si te quieren escribir por ahí. Creo que es Oliveira Die-bajo. Bueno. Ese es mi mail, si no, a mi mail del estudio, que es dmo@lorentelopez.com. Bien, dmo@lorentelopez.com, pero sin perjuicio de eso, acá todos los que quieran dejar preguntas, déjenlas, que para la próxima vez que hagamos el vivo las vamos a estar contestando. Diego, últimos dos minutos para redondear en qué estamos ahora y qué panorama ves para el futuro cercano y mediano plazo. Dos minutos. Perfecto. Es interesante que puedan tener la visión y la casuística de lo que estoy haciendo en el próximo vivo, Nahuel, cuando lo desees. Siempre es interesante participar con vos. Porque la dificultad que tienen muchos los abogados, sobre todo los que por ahí tienen estudios chicos o tienen alguna empresa y no saben cómo instrumentar, es cómo hago hoy para homologar un acuerdo, qué requisitos se están pidiendo, cómo lo está haciendo el sindicato. Eso para el próximo se lo puedo compartir, porque lo armamos. Todos necesitamos compartir experiencias. Y desde ya agradecerles, hay mucho para hablar sobre esto, hay mucho para discutir, pero lo más importante es que tengamos sentido común y poder desde mi lugar transmitirles a ustedes la práctica de lo que día a día pasa. Para los decretos, todos o la mayoría son abogados y pueden entrar al boletín oficial y de ahí leer y estudiar lo que va saliendo. Pero en la práctica muchas veces difiere de lo que dice la letra muerta en el papel. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te saludamos por ahora y seguí conectado y después arreglamos otro vivo para hablar de cómo se instrumentan estos acuerdos y cualquier otra pregunta que surja. Muchísimas gracias, te despedimos. A disposición. Gracias, ¿eh? Adiós. A ver ahí. A ver acá. Bueno,
Ahí agradecemos la palabra a Diego Oliveira, especialista hoy muy activo asesorando empresas. Siempre está bueno escucharlo esto. Puedo no estar de acuerdo, como lo manifesté o como dijo acá algún colega, pero uno tiene que saber qué están pensando del otro lado. Ahora lo que se viene es la presencia del doctor Germán Mossi, que él es abogado de la UBA. Fuimos profesores juntos desde el 2005 al 2010 de contratos civiles y comerciales. Es magíster en Derecho y Economía de la DITELA, magíster en Asesoramiento Concursal de la Universidad Notarial. Hoy es profesor de Derecho Crediticio, Bursátil e Insolvencia en la UBA Facultad de Ciencias Económicas. Fue funcionario de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña en su propio estudio, Mossi Abogados, y brinda asesoramiento integral asistiendo en litigios e individuos e empresas. De hecho, compartimos casos porque él es especialista en Derecho Concursal y todos los abogados laboralistas tenemos que manejar derecho concursal, porque si no después, más ahora que se van a concursar cientos de empresas lamentablemente y van a quebrar, y nosotros tenemos que ir a verificar los créditos al proceso falencial, y si no sabemos, perdemos la posibilidad de cobrar. Acá está agradeciendo Matías Lierro por la participación de Diego Oliveira. Si pueden, acá Facundo. Facundo, también vos estás para hablar, ¿eh? Cuando quiera, Facundo, te sacamos al aire y hablás un poco, porque, por supuesto, te imagino teniendo posturas encontradas con el doctor Oliveira, así que está buenísimo el debate. Ahora va a hablar el doctor Germán Mossi, lo voy a poner en vivo en Instagram, para que todos aprendamos, tenemos más de 220 personas en vivo, para que todos aprendamos un poco más de derecho concursal y qué es lo que se viene. Y por último, haré una editorial de dónde estamos parados hoy, cuál es la situación, a quiénes afecta y cómo. A ver. Ahí voy, ¿eh? Un momento. Estoy poniendo en vivo a Germán. Ahí está. A ver, Germán, si podés entrar al vivo. Sí, va a quedar en los dos lados, pues yo lo voy a dejar en Instagram TV. Bueno, ahí está con nosotros Germán Mossi. A ver, Germán, habla. Bárbaro, Germán, te escuchamos bien. Yo ahora voy a poner por lo menos en Facebook tus antecedentes. Hice una introducción, reitero, para darte el pie para que hables, más o menos unos 15 minutos, sobre qué es lo que se viene en derecho falencial o en derecho concursal, porque los laboralistas tenemos que tener especial interés en esto, porque es ahí donde vamos a tener que ir a cobrar los créditos que podamos cobrar si es que existe patrimonio. No sabemos que los créditos laborales tienen privilegio. Y también me gustaría que nos hables de lo que estuviste trabajando, tu proyecto de ley, porque en la Argentina no estarían contemplados, esta es una grave deficiencia de la legislación argentina, que sucede en el derecho del trabajo y en el derecho concursal. No está contemplada la situación de las pymes. En derecho del trabajo hay una ley que se aplica muy poco, que es la ley para pequeñas y medianas empresas. Nosotros, yo desde el 2010, después de dar clase con vos 5 años, van 10 años que doy clase de derecho del trabajo. Y vos estuviste en este contexto trabajando y evacuando consultas sobre estas situaciones de derecho concursal y falencial para pequeñas empresas y para personas humanas que ante el contexto de emergencia y de crisis económica van a entrar en un proceso concursal. Entonces, es una herramienta fundamental para los laboralistas saber cómo actuar ante esto. Así que tenés la palabra, te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de poder de conversar con los colegas. Yo tengo una definición. Ahí se cortó el vivo de Instagram, se ve que a la hora se corta.
Ahora lo vuelvo a poner, así que no se preocupen. Vuelvo a dar a sacar el vivo, a ver. Debe ser porque a la hora se corta, sí, creo que ahí la doctora Trota me advirtió. Ahí va a volver Germán Mossi. A ver si se conecta. Es un momento, por favor. Ahí volvió Diego Calvo Suárez. Germán, cuando estés, a ver, acá me mandó, a ver. A ver si lo encuentro a Germán Mossi y volvemos enseguida. Un poco de paciencia. A ver. Ahí le voy a hablar por WhatsApp para que se conecte de nuevo si no. Germán, conectate al Instagram. Y pedime para estar en vivo. Mientras tanto, les voy poniendo los antecedentes del doctor Mossi en el Facebook que sigue transmitiendo. Ahí Patricia Trota me dice, bárbaro, acá está. Vamos a poner los antecedentes porque me habían preguntado el doctor Oliveira y acá aprovecho. Seguimos en AFTE. Ahí está. ¿Cómo es el Instagram? El Instagram es arroba Nahuel Altieri. Acá lo voy a poner también por las dudas. Instagram, arroba Nahuel Altieri. Arroba Nahuel Altieri. Ahí está. Y vemos si Germán volvió. Acá está. Ahí va, ¿eh? Ya estamos de vuelta. A ver ahí. Conectando. Germán, volviste. Se ve que a la hora corta el vivo de Instagram, así que dale Sí, nomás. sí, sí. Bueno, no sé si se llegó a escuchar algo. Yo estoy, digamos, pensando en que los deudores están en terapia intensiva. Para hacer un paralelo con la situación esta de la pandemia. Y que para una situación así es necesario disponer de los remedios que son los remedios adecuados y que hoy no los tenemos en la ley argentina. Esta es una crisis que, digamos, es inédita, no hay antecedentes de una crisis así, por lo menos, según dicen, desde la época de la gripe española, de hace más de 100 años. Algunos lo comparan con una situación de guerra, pero tal vez ni siquiera sea una situación análoga a una situación de guerra, porque en una situación de guerra la economía no se paraliza totalmente, más allá de que, bueno, hay otro tipo de daños. Pero esto es una situación, digamos, inédita porque todo el mundo al mismo tiempo deja de producir. Entonces, si uno empieza a ver lo que dice reportes, por ejemplo, sobre caída del nivel de actividad, dicen que esto es peor, digamos, o análogo a la Gran Depresión de los años 30 del siglo Cheque, pasado. Germán, te interrumpo. Cheque rechazado 75%. Sí, por eso, digamos, solo el 24% de las empresas pudieron atender sus cheques, caída en nivel de ventas, tanto para sectores que están paralizados totalmente, esto es obvio, como aquellos que están parcialmente activos, pero también caen las ventas para los sectores que están dentro de las excepciones, como por ejemplo alimentos. Alimentos cayó un 18% de las ventas. Eso tomando los datos de marzo, que únicamente hubo lockdown por 10 días, con lo cual, abril va a ser mucho peor, mayo va a ser mucho peor. El nivel industrial, por ejemplo, registra una caída en la demanda de energía, que es un indicador del nivel de actividad. Por ejemplo, en electricidad 50%, 80% en naftas. Bueno, y así todos los números que uno repasa son números que dan señales que son desoladoras, es decir, algo que es catastrófico. Entonces, en este contexto, bueno, todas las empresas
empresas están sufriendo, todas las personas están sufriendo, pero especialmente aquellos que tienen menos recursos, que tienen menos espalda, para decirlo en términos coloquiales. Entonces, bueno, ¿cuál es el remedio que hay para esta situación? Uno es la asistencia del Estado, pero el Estado no puede asistir en forma ilimitada. ¿Por qué? Porque tiene recursos que son limitados y, a diferencia de otros países, el Estado está en crisis. O sea, Argentina tiene una situación desde el punto de vista del sector público bastante complicada. Tiene crisis de deuda, tiene inflación, tiene una crisis monetaria, tiene crisis desde todo el punto de vista de las variables. Y esto viene aparte de arrastre porque, no sé si ustedes recuerdan, en diciembre se declaró la emergencia pública, económica, sanitaria, etcétera, por ley. Entonces yo digo también que esto es sobre llovido mojado, ¿sí? Nosotros estamos peor que cualquier otro país para enfrentar una situación como esta. Una más. También se decretó la emergencia judicial, que nosotros habíamos pedido en el amparo hace 4 años, se decretó ahora. Claro. Emergencia, bueno, todo tipo de emergencia. El país es un país que está habituado a vivir en emergencia. Generalmente encadenamos una emergencia con la otra y son ciclos de 10 años, ¿no? Y aparte con un nivel de profundidad digamos, poco común en otros países. Porque, por ejemplo, a nivel internacional, la caída del Producto Bruto Interno mundial fue de menos 0,1 en la crisis del 2008-2009. Ahora se prevé que esta crisis, como mínimo a nivel mundial, va a ser menos 3. Para Argentina el pronóstico es de menos 5,7 o 6,9. Y depende del escenario. O sea, esto va a ser muy duro, muy doloroso para todos. Con lo cual, yo digo que la terapia intensiva para la empresa es el concurso, ¿sí? Es el concurso preventivo. Ahora, los remedios tienen que ser remedios que estén diseñados a medida. Para un pequeño deudor, para un consumidor, mismo para un trabajador que se endeudó, se sobreendeudó, para una empresa pequeña, microempresa, un emprendedor, etc., un remedio que no está designado a su medida no le sirve. Es decir, tenés que hacer un concurso preventivo que está diseñado para una empresa grande o hasta para una empresa mediana, no sirve para un tratamiento adecuado para un pequeño deudor, un emprendedor, un empresario, digamos, unipersonal, para un trabajador que tiene un sobreendeudamiento, y así podemos tomar un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué hace la legislación o qué vemos en la legislación comparada? Bueno, en Estados Unidos hay un chapter, ¿sí? Ahí ellos hablan de los capítulos de la ley de insolvencia, en un chapter específico para deudores consumidores o consumidores sobreendeudados. Después tienen un subcapítulo de un capítulo de insolvencia, que es el Chapter 11, el famoso Chapter 11. Le agregaron ahora, que empezó a regir a partir del 2020, para febrero del 2020, un capítulo específico para empresas pequeñas y medianas, es decir, que no tienen el nivel de las que llegan al Chapter 11. Entonces, le achicaron los requisitos y el procedimiento. En Alemania existe lo mismo, un procedimiento para deudores o consumidores sobreendeudados. Italia tiene lo mismo, España tiene algo, digamos, parecido. En Argentina hubo una comisión del Ministerio de Justicia el año 2015 que elaboró un proyecto que después quedó ahí naufragando. Hubo un proyecto de ley de 2018 que perdió estado parlamentario, pero siempre orientado al tema del consumidor. Entonces, frente a esta situación, bueno, un poco por interés académico y después también para darle cierto, digamos, aporte a la situación actual del país, bueno, me puse a trabajar en un proyecto de ley y estoy tratando de que esto se concrete, ¿sí? O sea, no simplemente como un objetivo mediano, digamos, académico en el corto plazo, sino que a mediano plazo estoy tratando de impulsarlo para que esto llegue a ser, digamos, una ley. Dentro de lo que es también el debate público, porque obviamente uno redacta un proyecto y después hay que ver qué es lo que sale como ley, porque al mismo tiempo también hay un montón de otros actores que van a intentar o van a tratar de darle contenido. Sí. Está perfecto la contextualización. Vamos a la práctica, porque nosotros somos un foro eminentemente práctico. En este contexto y en ese proyecto de ley,
Si querés hacer un paralelismo en cómo se verifica hoy un abogado un crédito laboral y cómo lo verificaría para un crédito laboral un abogado en el contexto de un pequeño comerciante, por ejemplo, que tiene una mercería con dos empleados en el 11. Déjame explicar un poquito antes, ¿cuál es el punto? Digamos, uno es una quiebra, digamos, un procedimiento liquidatorio para personas humanas que no implique una quiebra. O sea, una liquidación sin quiebra. Esa es una de las propuestas, ¿sí? El procedimiento, digamos, preventivo, especial preventivo, mucho más flexible para tramitarlo de manera más flexible. Para entrar de manera más flexible, para tramitarlo de manera más flexible y para salir de manera más flexible. Después, si querés, vemos o simplemente nos remitimos. Yo tengo un PowerPoint subido al Instagram. Después también pueden acceder al proyecto porque yo ya lo estoy haciendo de alguna manera público. ¿Cómo es tu Instagram? Germán Mossi, con mi nombre, con doble Z. Ahí lo pongo en Facebook para los que no te están siguiendo por Facebook, lo pongo ahí. Arroba Germán Mossi. Bárbaro. Listo. Sí, digamos que para la verificación de créditos hay que ver qué tipo de procedimientos se termina implementando, pero no puede haber un procedimiento muy diferente del procedimiento habitual, ¿sí? En donde uno va con el escrito y se lo presenta al síndico. Una de las opciones que se está manejando para cortar, digamos, para achicar costos, es que las presentaciones se hagan por correo electrónico, ¿sí? Con lo cual eso va a abaratar mucho también el tema de los tiempos, etcétera. Yo creo que si no hay una firma digital va a ser muy difícil convalidar esto desde el punto de vista de la legalidad, Claro. porque bueno, ya sabemos que el Código Civil y Comercial habla de la firma digital, uno no puede presumir que alguien que está mandando un correo electrónico está prestando un consentimiento sin que lo firme. Además, el correo electrónico puede ser del abogado y no del trabajador. Entonces, eso va a haber que ver cómo se implementa. Pero, digamos, no va a cambiar mucho el pedido de verificación, porque el pedido de verificación es un escrito que se presenta donde uno acompaña la documentación con la que está sustentando el crédito. Y ahí hay dos situaciones, ¿sí? Que en el proyecto que yo elaboré, estoy contemplando el mismo régimen, porque conozco la problemática. ¿Cuál es la problemática? En un pedido de verificación no hay mucha posibilidad de discutir rubros, ¿sí? Uno se basa simplemente en lo que tiene por recibo. Y en muchos casos, los trabajadores discuten cosas que están por fuera del recibo. Entonces, en esos casos, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, tienen que continuar con el juicio. Hasta que tienen una sentencia y cuando tienen la sentencia, verificar la sentencia. Entonces, esa es un poco, digamos, la problemática del concurso, en general, para el trabajador. Y que en este procedimiento especial tiene que mantener la misma temática, ¿no? Bien, Germán, te hago para cerrar por los tiempos. Como abogado concursalista, esto para que sea bien práctico, ¿qué errores ves que cometen los laboralistas cuando van a verificar? Bueno, digamos que un error bastante frecuente es el tema de la opción, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que cuando optan por la vía concursal están abandonando la otra, la laboral. Ese es un consejo, es una regla, digamos, de oro. El hecho de que vayan y pidan verificación del crédito, sí, si lo hacen en la etapa tempestiva, nosotros llamamos etapa tempestiva, ir ante el síndico a pedir la verificación del crédito. Eso implica desistir de la vía laboral. Entonces eso, digamos, no lo tendrían que hacer a menos que sea la voluntad, o sea, sea ustedes quieran abandonar la vía laboral. Ese es un error, digamos, muy frecuente y un consejo que yo en general doy como primer consejo. Bien. Después, si tienen la sentencia firme, ¿sí? Ganada, digamos, en un fuero del trabajo, bueno, pedir la extensión de un certificado, ¿sí? Y con el certificado presentarse en el juzgado a pedir la verificación, y eso es una verificación tardía que no paga costas. ¿Por qué no paga costas? Porque el trabajador está justificado porque ejerció un derecho que fue continuar un juicio en sede laboral. Entonces, pide la verificación tardía y se incorpora al concurso. Y en el concurso, una vez que se incorpora, le tienen que pagar todo lo que, digamos, todo lo que le corresponde a su categoría y que se pagó hasta ese momento. Y después también tiene derecho a seguir cobrando lo que se devenga en el futuro.
Ese sería un poco digamos, lo más brevemente explicado Está perfecto. el Sobre crédito este laboral. tema, lo que te propongo después es o hacer otro vivo o que hagamos algún video junto cuando la posibilidad lo permitan, para que quede subido a nuestras plataformas, donde explicamos las formas de verificar un crédito y demás. Te vamos a dar ahora un minuto más para que hagas un cierre y le decimos a los colegas, por ejemplo, que dejen las preguntas acá, como dejó el doctor Diego González, para después contestarlas o en el video o en el vivo o donde sea. Así que, Germán, tenés un minuto para cerrar y desde ya te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, sí, bueno, a modo de cierre, la verdad que la temática concursal es una temática bastante ardua, bastante compleja. En general, hay bastante sesgo respecto del deudor, ¿sí? Se lo toma como alguien que no quiere cumplir. Y en general, muchas veces esto es así, pero tantas veces como es así, también es que el deudor no está en condiciones de pagar y necesita un auxilio, y ese auxilio se lo da el derecho concursal. Es un terreno, digamos, muy árido. En general, a los abogados laboralistas les cuesta entrar en un terreno concursal, pero no hay que tener ningún tipo digamos, de temor. Esto es una instancia más para cobrar el crédito y ejercer los derechos que tiene el trabajador, que tiene sus privilegios y que bien ejercidos lo llevan a buen puerto. Desde el punto de vista de lo que es la actualidad, digamos, hay mucha necesidad de urgencia en que se tomen medidas para salvar a las empresas, y esas medidas tienen que ser medidas de emergencia por un lado, y por otro lado también adecuar los mecanismos legales para que todos los deudores tengan un traje de medidas para poder ir al concurso cuando lo necesiten. Cosa que hoy eso no existe y lo que estamos proponiendo en el proyecto. Medidas de emergencia por un lado, sí que son transitorias, excepcionales, y medidas, digamos, destinadas a perdurar, que es este traje a medida que estamos reclamando que es necesario. Perfecto, el doctor Germán Mossi con nosotros, especialista en Derecho Concursal, profesor de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Germán, muchísimas gracias y te esperamos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí despedíamos al doctor Germán Mossi. Chazarretaba, excelente disertación, dice el doctor Mossi. Ya bajó un poco la audiencia, tenemos más o menos 160 personas en línea. Entre los dos, estamos transmitiendo hace 1 hora 17 minutos, la verdad es récord. Voy a hacer un breve cierre y la editorial la voy a dejar para el próximo vivo. Vemos si lo hacemos este viernes, por ejemplo. No sé qué les parece ahí, los que están en línea opinen si les gustaría que haya otro vivo el viernes. Pero bueno, hicimos un repaso por un montón de temas muy interesantes. Dejen también comentarios de qué quieren que se vea en el próximo vivo. Vamos a hacerlo por After y por Instagram. Sí, el video anterior está guardado, Cecilia. Yo pedí que lo guarde en Instagram. Y en Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia también va a estar guardado. Acá Violeta Po también dice excelente charla. El doctor Rabazzano, gran colega. Muchísimas gracias a todos. Aquellos que quieran salir en vivo. Estaba el doctor Schick también ahí, Nicolás, un excelente abogado, especialista en accidentes y riesgo del trabajo como su papá, Horacio Schick, a quien le mandamos saludos también. Ya estamos cerrando la transmisión de hoy. Ceci Barreneche, muy buenas disertaciones. Patricia Trota, sí, notificar las sentencias que están sacando en feria. Lo vamos a pedir, Patricia, por favor. Haceme acordar, si querés trabajar el borrador de petitorio, lo meteremos pronto. Tal vez hoy hubo acuerdo en la Cámara del Trabajo, si bien tengo entendido. Tal vez tengamos novedades con lo que dijimos de los acuerdos y demás. Comisiones médicas, primero dijeron que sí y después dijeron que no. Roberto, así que. A mí en particular me llegó una especie de apertura a prueba ayer de un expediente en comisión médica de un accidente primero reconocido por la RT y después rechazado. Patricia Narr, muchas gracias.
Charla sobre ART. Bueno, ahí tenemos varios especialistas. Está el doctor Conde, que es un abogado que está siempre en la trinchera en comisiones médicas. No sé si Nicolás Schick quiere decir algo a nivel más general. Él estuvo hablando sobre que el COVID ya llegó a la pesca. Hacer 2 semanales, me pide Valeria. Tal vez el viernes a las 4 de la tarde, no sé qué les parece. Si es una buena fecha, una buena hora para hacer una. Nati de Ver, ahora se debe escuchar bien. ¿Quién más? Estamos viviendo momentos muy complicados los laboralistas. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado tanto tiempo. Porque 1 minuto, 1 hora 20 es un montonazo de hablar sin parar y de prestar atención. Así que dejen acá mismo qué otros temas les gustaría que se traten. Si les parece bien el viernes a las 4 de la tarde. Acá está la doctora Póvolo de San Isidro, una colega muy respetada, muy, muy buena abogada que está en línea con nosotros. Comisiones médicas también pide Mariana Gaona. Acá nos habla también el secretario general de la Unión Informática, Ignacio Lonsieme. Ignacio, si quiere salir para hablar un poco sobre la posibilidad de ampliar las herramientas de teletrabajo, qué se puede hacer y cómo, está invitado en vivo. Sí, lo de las homologaciones, en Corrientes está cerrado el ministerio, buena pregunta, acá sí está abierto el ministerio. Mariano Gómez, viernes a las 16 está full. Walter Preto, si estás en línea, para hacer un banner ya para el viernes a las 4 de la tarde, hacemos otra, tuvimos 156 comentarios. Caricet también para el viernes a las 4 de la tarde. El viernes voy a arrancar con la editorial, que no llegamos por tiempo a hacerla hoy y cuanto más gente haya presente, mejor. Agradecemos nuevamente al Encuentro de Abogados Independientes. Y a ver, Ignacio, por ahí salimos el viernes 16:30 más o menos, 10 minutos, 15 para hablar sobre el teletrabajo y el punto de vista de la Unión Informática, el Sindicato Unión Informática. Vaya preparando algo para el viernes 4 y media de la tarde. Y hágame acordar, por favor, Ignacio, que acá en el vivo se me pasan las cosas. Matías, con respecto al 27, yo no tuve contacto con la doctora Patricia Russo, pero sí tengo entendido que está trabajando, es una persona que siempre ha trabajado mucho. No sé qué está haciendo con los acuerdos en este momento, esperemos que tenga un criterio amplio, que le haya llegado nuestro petitorio a la Cámara. A ver si permite la homologación de acuerdos, es una persona que tiene criterio práctico y ojalá que considere que en su caso particular el acuerdo esté bien presentado. Reitero, no tuve oportunidad de hablar con ella en este contexto de la feria, pero le mandamos saludos a ella y a todos los jueces, juezas, secretarios, secretarias, pro, los que están yendo a trabajar, los que no están excusados, los que buscan la forma de solucionar, los que no ponen excusas, los que saben que estamos pasando los abogados y abogadas un momento terrible, y los trabajadores y trabajadoras también, a todos ellos, a la presidenta de la Cámara del Trabajo, a la secretaria general, que están trabajando a destajo, mucho más del horario habitual, me consta. A todos ellos, muchas gracias. Hay mucho por hacer todavía, se puede hacer mucho más. La Corte tiene que largar la plata, el Consejo de la Magistratura tiene que presionar para esto, se tiene que instrumentar el expediente digital, se tiene que volver al trabajo en una forma que los empleados esté garantizada su salud, pero que también esté garantizado que los más débiles del eslabón, que son los trabajadores, les llegue la justicia en tiempo y forma. Es un servicio esencial y más aún la justicia del trabajo. No vamos a claudicar en nuestros reclamos. Respetuosamente, cuidando la salud, pero firmes porque elegimos vivir de nuestra profesión y hoy somos una especie en peligro de extinción. Entonces, estamos sobreviviendo los laboralistas. Tenemos que luchar todos juntos, unidos, sin distinción, todas las agrupaciones, si el colegio no nos representa, actuar y agruparnos para salir adelante y dar la batalla en un contexto de solidaridad. Acá no se puede salvar solo un sector. Se tiene que salvar toda la sociedad argentina. No puede ser algunos que porque tengan más tranquilidad que otros, no miren para el costado y no vean lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos.
Por último, ahí la doctora Polo nos pregunta si está revisando los acuerdos celebrados para homologar. Lo dije al principio, los que ya estaban celebrados me dijeron que el 15% ya estaban homologándose. Nosotros pedimos que se homologuen todo lo que ya estaban celebrados en audiencia con presencia física previo a la cuarentena. Así que esa es la información que tenemos para dar. Bueno, muchas gracias Diego González, Mariana Martínez, voy saludando a los últimos. Derecho al revés, el colegio solo representa sus intereses, está clarísimo eso. Es realmente muy pobre la actuación del colegio y de Jorge Risso, desde nuestro punto de vista, lo lamentamos muchísimo. Hay un conflicto de intereses también porque él es abogado de Lorenzetti, como lo ha dicho, y no puede ser abogado ministro de la corte a la cual le reclama y ser quien maneja los hilos del colegio, por más que el presidente sea Aguad. Ya vamos a hablar sobre eso. El video va a estar subido, Eke Roca. Ya está subida la primera parte, ahora voy a poner que esté la segunda. No sé si los vivos quedan todo el tiempo en Instagram TV o se borran, pero yo ya quedé, dije que quede. Los últimos 4 minutos, en 1 hora y media de transmisión voy a cortar. Si no, va a quedar también en vivo en Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. Y probablemente, si Walter Preto nos da una mano, que es siempre quien está tras bambalinas y es un gran colaborador de AFTE, junto con el doctor Calvo Suárez, que actúa como moderador, y el doctor Julio Sana. Probablemente suba la transmisión a YouTube también. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. Síganme en Instagram, arroba Nahuel Altieri. Entren al grupo Facebook, Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. Síganos en Twitter, arroba Somos AFTE. Denle me gusta a la página de la Asociación de Facebook Abogados del Fuero, Asociación Abogados del Fuero, y tienen también para seguir www.afte.com.ar y www.asociación, no, www.abogadodelfuero.org. Ya vamos cerrando. Hernán Miranda, mil gracias. El vivo queda 24 horas. Ingrid, si usted sabe cómo hacer para que quede más tiempo, me meto ahora a ver si lo puedo agregar a Instagram TV. Igual va a estar en YouTube, en el canal de YouTube. Sí, pensar en el otro, Silvia Tomatis, le mandamos un saludo de Campana, Patricia Agen, Javier Mengual o Patricia Achen. El doctor Preseo ya estuvo en una charla, probablemente lo convoquemos para otra. Tal vez el viernes, que es su cumpleaños, lo saquemos unos 10 minutos al aire, no sé. Y vamos a ver si hablamos de. Tengo anotado acá entonces. Comisiones médicas. Voy a anotar. Ahí vemos si habla el doctor Conde, el doctor Schick, el doctor Oliveira sobre instrumentación de los acuerdos, el secretario general de Unión Informática, Ignacio Lonsieme, sobre teletrabajo. Y espero no olvidarme de nada, de las sugerencias. Ah, sí, precedo, que el viernes es el cumpleaños, a ver si sale en vivo. Walter, ¿algo más para agregar? Fernanda Sabatini, el viernes a las 4. Saludos a todo AFTE, por supuesto. El canal de YouTube es Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. Walter, ¿estamos ya para hacer el banner para el viernes? Así que, bueno, no sé si queda alguien más. Ahí, saludos a Víctor Gómez del Encuentro de Abogados Independientes. Y ya estamos a 1 minuto y medio de cerrar la hora y media de transmisión. ¿Quién más está acá para saludar? A ver. Bárbaro. Bueno, ya estamos en 100, llegamos a 230, 240 personas en vivo. Muchísimas gracias a todos. Nada más, arrancamos el viernes con la editorial, que hoy no llegamos. Y vamos a tener a los invitados el viernes, vamos a ver a quién podemos convocar. Pero por lo que veo, ya después de la hora empieza a caer la audiencia, así que vamos a hacerlos de 1 hora, y vamos a ser más vivos, tal vez 2 por semana. Muchas gracias a todos. Dejen todos los comentarios, suscríbanse al canal de YouTube, Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. Denle me gusta a la página de Facebook de la asociación, entren al grupo. Saludos al doctor Cantero que acaba de entrar del Encuentro de Abogados. Y un agradecimiento especial para Juan Pablo Godoy Vélez, Juan Pablo Junger y Nicolás Osús, que fueron los actores del amparo.
Y para Martín Sabadini, Santiago Dragani, Natalia Martínez y María Laura Lastres, que estuvieron conmigo en la redacción del amparo que patrociné. Muchas gracias a todos. Estamos cumpliendo con la hora y media. Y nos vemos la próxima. Dejen todos los comentarios que les parezcan. Chao.